Nuestro compañero Carlos Martini compartió en sus redes sociales su experiencia con la depresión, la importancia de hablar de la realidad que se vive y buscar ayuda profesional, que fue lo que le permitió salir a flote de una profunda depresión. Su intervención fue aplaudida por sus seguidores, quienes le agradecieron por dar ese paso e inspirar a otros a tomar la decisión de tratarse. Es como que hubiese naufragado en mi vida, pero alcancé tierra firme otra vez. No me hundí definitivamente en el mar. Así explicaba Martini su experiencia cuando entró en un estado de profunda depresión, cuando en el 2014 su madre fue diagnosticada con Alzheimer. El haber buscado asistencia profesional para sortear ese difícil momento en que estaba a punto de estallar permitió que saliera a flote, siendo clave su hermana, Ana, para tomar la decisión de tratarse. Eso le salvó la vida. Y si bien asegura que la tristeza quedó, la depresión no. En la noche del 14 de febrero del año 2014, cuando 2015, que fue cuando mamá ya estaba totalmente alejada de mí, de terminar con mi vida. Pero esa noche necesitaba hablar con alguien y a quien le llamé, a mi hermana. Y eso hizo que retrocediera en esa decisión. En aquella conversación con Ana del 14 de febrero del 2014, el 90% del diálogo estuvo atado en la literatura. O sea, una de las razones, digamos, que te aferran a la vida es tu amor por la literatura. Absolutamente. Y en ese momento recordé una frase que por algún motivo me llegó mucho años atrás. El escritor estadounidense Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mal, decía: el hombre no nació para la derrota. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado. El conductor radial y televisivo compartió su experiencia con sus seguidores, con la intención de poner en práctica justamente en lo que se basa el tratamiento psicológico y psiquiátrico: hablar. Carlos afirmó que es de suma importancia hablar, decir, expresarse, y es así como la persona consigue sacar del fondo algo que le parecía muy pesado y que vuelve la vida insoportable.